muchas gracias, mi vida, por dejar que te quiera con tu sola presencia. Yo me siento feliz, yo no puedo explicarme si es pasión o es delirio, este dulce martirio de pensar siempre en ti. Para mí ya no existe en la vida amor como el tuyo. Lo que soy, lo que he sido y seré, en tus manos está. Muchas gracias, mi vida, por decirme te quiero. Si es verdad o es mentira, Dios te lo ha de pagar. Para mí ya no existe en la vida amor como el tuyo. Lo que soy, lo que he sido y seré, en tus manos está. Muchas gracias, mi vida, por decirme te quiero. Si es verdad o es mentira, Dios te lo ha de pagar. Pupilas hondas y taciturnas, pupilas vagas y misteriosas, pupilas negras cual mariposas. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Bajo las bandas de tus cabellos, cabellos, tus ojos dicen arcanas rimas y tus lucientes cejas sobre ellos. ¡Qué bellos! ¡Qué bellos! ¡Hola! ¡Esa res para el matadero! ¡Déjalo, mano! ¡Déjalo! ¡Los ha llamado reses! ¡Vamos a sonarles entre todos! ¡Melancolía! Decida de una vez quién tiene la culpa, porque yo tengo mucho que hacer. Hombre, pues... ¡Usted también cállese! ¿Pero qué clase de autoridad es usted? ¿A usted qué le importa? ¡Usted siéntese! ¡Vamos para allá! ¡Todo el mundo! ¡Ya! ¡Se acabó ese relajo! ¡Ya! ¡Todo el mundo a su sitio! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Usted vámonos ya! ¡Usted a su camión! ¡Se me callen! ¡Nos llamo a la patrulla! Ahora, chita, vámonos con su Tarzán. No me lo regañe, que yo soy el que le pago. Tampoco, que no soy perro. ¡Al circo, chaparrito! ¡Ora! ¡Quieto! ¡Ay!
Qué bien están los muertos, ya sin calor ni frío. Frío, frío, frío. Qué bien están los muertos con las manos cruzadas, abasabasadas. Parece mentira que no sepan manejar. Ay, perdóneme usted, señor policía, pero se me paró el motor y no sé cómo echarlo a andar. Sí, a ver cómo está eso. Le juro a usted que es la primera vez que me pasa. ¿Por qué? Porque es la primera vez que manejo. No tenga cuidado, lo arreglamos ahora mismo. A ver, muchacho, ven acá. ¿Quién, yo? Vamos a volar. Sí, tú, ven acá. Si quiere usted, vaya. Y yo toco el claxon. Hola, ¿qué traes tú? ¿Cómo que traes tú? Más respeto a la autoridad. A ver qué tiene este coche. ¿Qué? Ándale. Pues nomás abra el switch. ¿Ya me puedo ir? Sí. Toma 100 pesos para tus cigarros. Nomás que le faltan 2 ceros. Sí, sí, ya, adiós, adiós. A ver, con permiso, señorita. Ya, señora, por favor, no sea escandalosa. Caray, uno no comprende a los hombres. Válgame Dios, y todo por 15 centavos. Le dio usted 100 pesos. ¿Le parece poco? No, a mí me parece mucho. ¿Dónde vive? Aquí cerca. ¿Me va a acompañar usted? ¿Por qué no? ¿Pero y el crucero qué? Ah, el crucero ahí está. Nadie se lo va a robar. Le parezco un policía raro, ¿verdad? La verdad, sí. Es que no soy policía. ¿Y el uniforme? Es un disfraz. Ah, ahora comprendo tanta payasada. No, si no estamos en el circo. Estoy en una misión secreta y muy peligrosa. No. Sí. Ando investigando algo muy anormal que pasa en tránsito. Quiero saber quién es el que anda cambiando las flechitas en todas las bocacalles. Usted se habrá fijado que las calles van en la mañana hacia el norte, en la tarde hacia el sur y en la noche hacia el oeste. En cuanto agarre al que anda cambiando las flechitas, lo voy a meter al bote. Esta es una cosa muy grave. ¿Grave? Gravísima. Mi padre anda muy norteado con esto de las flechitas. ¿Su papá? El jefe de la policía. Ahora que esto a mí me divierte mucho. ¿Aquí? Aquí y en todas partes. No, digo que aquí es donde vivo yo. Ah. ¡Ay, se cayó su correspondencia! Son invitaciones. ¿Invitaciones? Pues ¿a quién bautizan? No es bautizo, es una fiesta muy privada que doy en mi casa. ¿Ah, sí? Pues muchas gracias. No sabe cuánto le agradezco la invitación. ¿Y ahora este? Señorita Felisa. Jesús, pero qué tarde llega usted. Ay, es que me entretuve mucho con este maldito coche. ¿Qué, ya llegaron? ¿Desde cuándo? Ahí están su novio y el padre de su novio. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Ahora lo que no comprendo es cómo pudo usted enamorarse de ese pasguato con chaleco. Pobre. Tanto tiempo de criar a una señorita para el primero que llegue. Ay, si yo le diera el secreto de mi soltería. Mi vida, ya me tenías intranquilo. Hola, Felisa, hija, ya no tenías con pendiente. Primero que las invitaciones no estaban listas. Y después esa carcacha que ya no me deja ni dormir. Papacito, esta es mi novia y la causante de que yo no pueda dormir. Caray, caray. Por esta niña bien vale llevar las ojeras que tienes. Mucho gusto, señor. Bueno, ya que está aquí la muchacha, ¿por qué no desenvuelven el regalito que le trae? ¿Luterio? Sí, Eufemia. Ande, mijo, ya que está aquí su novia, desabroches el chalequito.
Así como no. Felicita, es para mí un honor estar en casa de tus padres, en compañía del mío, e iniciar esta tarde el florilegio. Flori. De un amor que será eterno. A través de los meses, digo, de los años, de los siglos. Y que este encuentro sea ¡No lo encuentro, papá! Aquí lo tienes, animal. Ay, sí. Discúlpenlo, es la primera vez que usa chaleco y novia. Se ve, se ve. Es primerizo. Felicita, recibe este presente que yo te entrego esperando que levantes el pecho altivo, desnudo al sol, ante las notas de nuestro glorioso himno. ¡Qué barbaridad! Ese discurso era para el atleta del barrio. Con tantos discursos que me haces aprender de memoria, los equivoco todos. ¡Cállese, sonso! ¡Uy, qué lindo! ¿Te gusta? Mira, mamá, qué bonito está. Va. De 5 vueltas. ¿Qué, son pocas? La extrañeza de mi marido se refiere a que en mis tiempos yo usaba collares de 15 vueltas. ¿Y no se mareaba, señora? Le falta sal. Es que son perlas, no son ostiones. ¿Me permites que te lo abroche? Ya está. ¿Me veo bonita? Regular. Muy linda. Oye, Felicita, ¿hacemos ahora lo que todos los días? ¿Dónde? Ahí. ¿Vamos? Hacen una parejita de escaparate. A propósito de escaparate, ¿hasta aquí habrá usted comprendido que mi hija... ¿Nuestra hija? Sí, por lo mucho que insiste, no está tan tirada a la calle como para aceptar al primero que se presente. Cierto es que van a comprometerse, pero de aquí al matrimonio, a mí me gustaría que pasase mucho tiempo. ¿Usted me entiende? Queremos conocer a Eduardo en todos sus aspectos. Desde luego, y yo pienso dar a mi hijo un negocio en el que llevo ya invertido más de 1 millón de pesos. ¿Un millón de pesos? Señora. ¡Ay! ¿Un millón de pesos? Sí, señora. Mire usted, yo creo que lo mejor será que casemos a los muchachos el día de San Cayetano. Eso es, pasado mañana. ¿Tan pronto? Bueno, lo importante es que se quieran. Aquí traigo precisamente lo que será la alegría de los muchachos. ¿Un papel? Un amparo, señora. Sepa usted, don Roberto, que mi hija ha estado, está y estará siempre bajo el amparo de sus padres. ¿Luterio? Sí, Eufemia. Este es un amparo para poner una línea de camiones peseteros con la que ganarán mucho dinero los muchachos. ¿Peseteros? ¿No conocí esa marca? Digo, de a 25 centavos el pasaje. Tengo amigos en el departamento que me han asegurado que dentro de pocos días me darán el permiso para poner mi línea. Creo que van a suprimir la de los quinceros. ¿Quinteros? Hermanos españoles que escriben comedias de teatro en Madrid, Barcelona y Buenos Aires. Quinceros de Peralvillo con su media anexas. Usted perdone, don Roberto. No, ¿por qué, doña Eufemia? Le decía que cuando quiten esos camiones, yo pondré los de mi muchacho. Allí están. ¡Qué felices son! Ahí viene alguien. Siempre me haces lo mismo cuando vas perdiendo. Si lo vuelves a hacer, le digo a mi papá que no me case contigo. Ah, es Pepa. Que dice don Venancio que esta es la última vez que les fía. Que les fía a los vecinos de enfrente. Ahora mueve. Te gané. Ahora sí te gané. ¡Mueve! ¡Ay, Virgen Santa, a las 6 de la tarde! ¡Mueve! Jaque mate. Jaque mate. Me voy. A las 6 de la tarde debía de estar en la estación del ferrocarril a recoger a mi amiga. ¿Te vas? Claro, pero luego regreso. La pobre viene de la provincia y podría perderse. Mucho gusto, don Roberto. Y venga aquí cuando quiera. A mí no me importa. ¡Felisa, Felisa! ¡Caray, caray! Así es como me gustan. Cortantes, firmes. ¡Luterio! ¡Eufemia! Papacito, me dejaron solo. Y así debías de quedarte siempre. Nada, que si llego a verla antes, ¿quién se casará con Felicita? Era yo. Bueno,
Nos vamos, ¿eh? Vaya, qué bueno. ¡Luterio! Quédense, podemos tomar una tacita de chocolate. No, imposible, se me hace tarde. Ándale, Eduardo, que tienes que ir a tu clase de violín. Está bien, papá. ¿Qué, papá? Déjale. Idiota. ¿Idiota? ¡Idiota! ¡Ahora te toca a ti! Pero, Eufemia... ¡Vámonos! 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Usted dirá, perdone, ¿qué vive aquí doña Chonita de Rodríguez? No hable tan alto, ¿no ve que están rezando? Pase, pase. ¿Por quién se murió? No, nadie. Si aquí todos estamos muy sanos. El único que ya anda medio es don Lencho. Dios te salve, María, llena eres de gracia, este Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por tus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Señor! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mire nomás qué bonito traje de baño! ¿Esto qué, resortera? ¿Qué resortera, ni qué nada? A ver, ¿qué más? ¡Mire nomás! ¡Calma, calma! ¡Oye, señorita! ¡Vamos! ¡Oye, mayor! ¿Podíamos haber ido a buscarte a la estación? Es que todo se hizo a última hora. Muchacha, déjame que te vea. Déjame que te salude. Con permiso. Ay, sí, madrina, es que vengo tan atarantada. Ven, hija, ven para que descanses. Ándale, vamos para arriba. Pues las cosas no iban bien allá. ¿Y cómo? ¿A poco a mi compadre no se sacó la lotería? Sí, se sacó la lotería. Pero también sacó una güera de un restaurante y esa le sacó lo de la lotería. Y si se descuida, le sacas el esqueleto. ¿Tú hablas de estas cosas tan sonrientes? Mujer, ¿quiere que lo diga llorando? No, pero... Pues, ¿qué quiere que le haga, madrina? La vida es así. Nada gano con llorar. Mamá está tranquila. Papá ya no juega ni a las canicas. Y yo vengo a México, pues, a ver qué hago para ayudarlos un poco. Desde luego, no pienso quedarme aquí mucho tiempo. ¿A poco te asustaron los muchachos? No, eso ni se discute. Usted es mi ahijada y usted se queda aquí y a ver qué dice Dios. Yo vengo por indicación de una amiga mía que vive aquí en México, de muy buena posición social, y que me ha prometido su ayuda. Bueno, eso ya es cosa secundaria. Lo importante es que estás aquí como en tu casa. Ahora ven para que te asees un poco y luego bajes a cenar. Llama a Fulgencia y dile que prepare cena para Susana. No quiero dar molestias. Hombre, ¿podías darle el cuarto del fondo? Claro. Pues, ¿qué otro le voy a dar? Mira este. Ven, hija. Toma, hijita. Tómalo. Fulgencia. ¡Fulgencia! Ahora vas a descansar. Y mañana tienes que hablar mucho conmigo. Quiero que me cuentes cosas de la tierra. Uy, las cosas que tengo que contarle, madrina. ¿Y tú qué quieres? Te he dicho que no me trates de tú. Mira, el presumido este. Yo puedo decirte lo que me dé la gana cuando estemos a solas, porque tengo derecho o no. Eso fue hace 25 años, cuando estaba yo recién llegado. Con que, córtate, córtate. Sí, ahora córtate, córtate. Anda, vete al garaje y dile a Pascual que me mande una chapa nueva, que necesito reforzar la puerta del cuarto del fondo. ¿Para lo que sirven las chapas cuando hay sinvergüenzas como tú? Anda, vete. Vete, hipócrita sinvergüenza, este descarado. Córtate. Claro, claro. La culpa no la tiene nadie más que yo. Por ser un ingenuo.
Ajá. A ver. La leche condensada, la vaca alegre. Exégesis internacional. El... Siguen las quejas del público por el servicio dado en los camiones interurbanos. Oye, está rato oscuro. Es que ya apagaron la luz, hombre. Ay, uy, uy, uy. ¿Qué hacen aquí, niños? Es que no podemos dormir, mamacita. ¿Y qué quieren? Pues queremos tu bendición, mamá. ¿Mi bendición? ¿Para qué? Es que no queremos tener sueños feos. Pues no nos gusta soñar con el coco. Con el coco, ¿verdad? Ya estás muy grande para andar con esos jueguecitos. ¡A la cama! Buenas noches, muchachos. ¿Qué tal, buenas? Hermanita, ¿qué no nos da un abrazo? Con mucho gusto. No les hagas caso. Voy a cerrar los ojos. Si al contar tres todavía están aquí, les doy de chicotazo. No te dije, son unos niños. Ven conmigo para que cenes algo. ¡Ya voy! Aquí está la chapa y aquí te mandan esto. ¿Y esto qué es? Pues una carta. Ah, mira, llévate la chapa, que ya la pondremos mañana. Oye, ¿quién te dio esta carta? Pascual en el garage, y dice que es urgente. ¡No van a tomar tu chocolate! Ya, ahora voy. Ten tu chocolate. ¿Y esto qué es? Nada. Que nos quitan la línea. ¿Pero qué estás diciendo? Lo que oyes. Desde hace tiempo lo venía yo sospechando. El departamento. Que hay quejas de los vecinos. Y que nos cancelan el permiso de nuestros camiones para instalar otros que rindan mejor servicio, pero de otra empresa. Pero eso no es posible. Son 10 años de estar luchando. Déjalo, ya veremos lo que quieren estos señores de la colonia. No les vayas a decir nada a los chicos, ¿eh? Iremos Antonio y yo a ver qué pasa. ¿Y qué les vas a decir? ¿Qué les voy a decir? Pues nada más que esto. ¡Y! ¡Lencho, persínate! Oh, y si no son huérfanos, no tendrán más remedio que reaccionar cuando yo les diga... ¿Tú? Yo. Y si me apura mucho, lo digo ahora mismo y en voz alta. ¡Son unos plencho! Ya es hora, mis niños. ¡Levántense, mis angelitos! ¡Levántense! ¿Qué ropa son estas? ¿Qué barbaridad me costé vestido, mamá? Muchacho mañoso, tú eres el único que debe tener llave de la puerta. No les he dicho que a las 10 deben estar todos aquí. Te lo dije, yo se lo dije. Mamá, cállese, no es cierto, mamacita. Le juro a usted que no es cierto, no vaya a pegar, ¿eh? No me vaya a pegar.
Te va a pegar, te va a pegar. ¡Aquí! Pero mamacita, ya me ha pegado 6 veces esta semana. Ahora, no soy respetuoso, hágale caso a su madre. ¿Usted qué se mete? ¡Aquí he dicho! Bueno, vas a pegar fuerte. Además, muy merecido. ¡Ay, ay, 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 ay! Estaba suave, ¿no? ¿Y tú por qué te dormiste con zapatos? ¿Pero cuáles zapatos, mamá? ¡Esos! ¿Y esa baraja? ¿Pero cuáles barajas? Si yo dormí muy temprano anoche. Lo que pasa es que cuando estaba dormido, David me puso los zapatos. Claro. Eso no es cierto, mamacita. Este niño es muy tramposo. Tú no lo conoces. No los conozco. Usted váyase al rincón. ¿Pero yo por qué, mamá? ¡Al rincón! Buenos días, Luis. Buenos días, Susana. ¿Vamos al cine esta noche? Con permiso. Buenos días, madrina. Buenos días, ahijadita. Ay, desde temprano haciendo bilis. ¿Qué? ¿Algo malo? Malo no. Terrible. De 4 hijos que tengo, 2 no son hijos. ¿Qué? Bueno, son fieras. Anda, anda a vestirte para que bajes a desayunar. Sí, madrinita. Buenos días, mamacita. ¿Ya te bañaste? Sí, ya me bañé. Anda, baja, que tu padre te está esperando. Los camioneros te esperan en el garaje. ¿Cómo, si no estamos a principio de mes? Baja, baja, que las cosas no andan bien hoy. Allá voy, viejita. ¿Qué hay, Antonio? ¿Se le ofrece algo? ¿A mí? Nada. Antonio, ¿qué modales son esos? Perdón, mamacita. Vámonos, que nos esperan en el garaje. Sí, papá, nomás tomo café. Cuidado con las palabrotas. No tenga cuidado. Ah, sí, está aquí la hijadita. Pásele, pásele. Buenos días. Anda, desayúnate. ¿Que no piensas ir al cine esta noche? Apúrate. Sí, mamá, ya voy. Aquí tiene. Gracias, pero no soy manco. ¿Le sirvo? No, señorita, no se moleste. ¿Qué no le gusta que le sirvan? Las mujeres nacimos para servir a los hombres. Si no le gusta, ¿qué va a hacer el día de mañana cuando usted se case? ¿Que me case? El día que me case me voy a servir yo solo, señorita. Y la verdad ya no tengo hambre. Buenos días. ¿Y ese? ¿Por qué no acabó de desayunarse? No sé. ¿Quién sabe? No se moleste, madrina. Yo voy. ¡Al golpe! ¡Susana! ¡No, el pichi! ¡Pase, pase! ¡Felisa! ¡Susana! No te esperaba tan pronto por aquí. Nada más vine para decirte que la fiesta es en mi casa y el sábado. No sé si pueda ir. No tengo quien me acompañe y no sé si mi madrina me dejará ir sola. ¿Hasta no ve al joven y que él te lleve? Ah, no. Yo no puedo. Yo soy un tipo muy ocupado. Perdóname. Este es Pichi, el más estudioso de la casa. ¡Ah, el genio de la familia! ¿Y qué quiere usted? Alguien tiene que llevar las riendas del talento. Entonces, ¿dile a tu madrina que te lleve Schopenhauer? ¿Schopen qué? Schopenhauer. Tú me acompañarías, Pichi, ¿verdad que sí? ¡Pichi! ¡A desayunar! ¡No te atrases! Voy, mamá. Me perdonen un segundo. Enseguida vuelvo. ¡Pichi! Voy, mamá. Te voy a presentar a mi madrina. Ven. Madrina, le presento a mi amiga Felisa, de quien le hablé. Es la mejor amiga que tengo. Tanto gusto, señorita. Encantada, señora. ¿No quieres pasar a la sala para que hablemos? No, gracias. Ya tengo que irme. ¿No gusta desayunar? Ahora no, señora. Nada más vine a pasarle un recado a Susana. El sábado doy una fiesta en mi casa. ¿Qué no la podrá llevar el joven que me abrió la puerta? Con Pichi. Ay, ¿verdad, madrina, que me dejará ir? Es la primera fiesta que tengo en México y además es en la casa de Felisa. Bueno, eso si no dispone usted de otra cosa. Si es en la casa de tu amiga, con todo placer. Muchas gracias, señora. Otro día vendré a quedarme un poquito más. Ahora tengo muchas cosas que hacer. ¡Ay, camotes de Puebla! No se moleste, señorita.
Justamente yo venía a abrir la puerta. Muchas gracias. Este es mi otro hijo, Luis. Encantada. No se te olvide, por favor, a las 8:00. Muy buenos días, señora. Luis, ¿y tu desayuno? Otro día, jefa, porque ahorita estoy muy ocupada. Con permiso. Un momentito, por favor, señorita. Dígame un número. ¿Un número? Sí, es una prueba muy simpática. El de su casa, por ejemplo. 366. Ah, muy bien. A ver, ahora dígame un nombre. Sí, el de su calle, por ejemplo. Quinta Avenida, Nueva York. Ahora, que si quieres saber dónde vivo, es Avenida Rosales, 1947. Perdón, se fue. ¿Quién, hermano? La muchacha que acaba de salir. Ah, se fue por allá. Hombre, por cierto que se fue en un carro muy bonito, negro, grande, cerrado. Sí, de llantas doradas. Sí. Con televisión. ¿Televisión es un cuadrito así que se ven bonitos? Ah, ese no llevaba. Ay. Bueno, aquí ya no le piden a uno nada, hombre. ¿Qué, ya se fue? Me quedé con la raqueta. Hombre, qué suerte, me encargó que se la llevara. Bueno, fíjate. Llévasela. Muchas gracias. Perfume de flores extrañas, palomas que han ido a... Una de esas canciones lejanas que nunca se olvidó. Un lucero que mira mi pena, fugaz y travieso. Y de pronto en la noche seré. Hace mucho tiempo. Antonio. Usted déjeme, papá. Desde hace muchos años hemos trabajado como bestias. Y todo para poner una línea donde antes no la había. Y ahora que la mesa está servida, usted quiere llevarse lo nuestro. No, 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 no. ¿Has entendido, Mara? He entendido bien. Aquí lo dice muy claro. Don Roberto puede poner los camiones cuando guste. Pero ustedes tienen la oportunidad para dar mejor servicio. No los vamos a despojar así como así. Si de aquí a una semana ustedes no mejoran el servicio, tienen que salir de la línea y dejar que los camiones de don Roberto funcionen libremente. ¿Una semana? Sí, papá. Estamos como quien dice con la soga al cuello. El martes 15 de julio a las 12:00. Mis compañeros y yo estaremos en la terminal. Y allí decidiremos con las pruebas a la vista quién se queda con la línea. Por mí pueden hacer lo que quieran. Que ya veremos cómo nos defendemos. Perdonen ustedes el exabrupto de mi hijo. ¿Cómo ha dicho? Exabrupto. Ah, yo creí que nos había llamado bruto. No, no, señor. Buenos días, caballero. Bueno, señor presidente, muchas gracias. Ándale tú, que se hace tarde. Espérate que me entreguen la tarjeta, hombre. Los camiones deben barrerse cada vez que lleguen a la terminal. Hay que acabar con la suciedad y el mal olor. Órale, ¿y cómo le vamos a quitar lo sucio al pasaje? Pues como te lo debes quitar tú, bañándote. ¿Ah, sí? ¿Bañarlo también por 15 centavos? Toma tu tarjeta. Gracias. Toma la tuya. Sea amable con el pasaje. No grites. Ya estoy harto de quejas. Dale. Bueno, jefe. Órale. Salida para 40. Ya oyeron, ¿verdad? A
Por favor, zócalo, 15 centavos. Pasen ustedes, caballeros. 15 centavos al zócalo. Hagan el favor, damas y caballeros. 15 centavos hasta Nueva York, con alfombra persa y todo. Hagan ustedes el favor, damas y caballeros. ¡Zócalo, 15! ¡Zócalo, 15! Las 11 y esos muchachos sin llegar. ¿Y qué? ¿No es el día libre que tienen ellos? No me refiero a todos. Me preocupa el Fichi. Ya te preocupes por él. Teme por las mujeres que estén con él. Ese ha salido igualito a mí. Precisamente por eso me preocupa. Salió desde las 9 con Susana. ¿Con la hijara? Ah, qué muchacho. El que yo menos creía. Al Lencho. Fueron con mi permiso a la fiesta de una amiga de Susana. Anda, ve por ellos. Están en esta dirección. ¿Eh? Ah, vamos, han ido a una fiesta. ¿Y qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Cómo que qué hubiera hecho? ¿Ya no te acuerdas? Eso debías saberlo tú mejor que yo. ¿Yo por qué? ¿Por qué? A la fiesta de Lord García, cuando éramos novios, fuimos porque nos dieron permiso. ¿Te acuerdas? Linda fiesta fue aquella. Pues a la fiesta de Lord García fueron todos. Todos. Sí. Menos tú y yo. ¿No? ¿Y dónde fuimos entonces? Ya me acordé. Anda, ve por los muchachos. Señoras y señores, amigas y amigos, pido a ustedes unos minutos de silencio para darles una grata noticia. Felicita, ¿sabes lo que significa el dulce florilegio del anuncio que dirá tu padre? Es para mí un honor presentar a ustedes... Te adoro, mi vida. Valedores, cuando valedores, hay que darle gusto al gusto. Hay que darle gusto al gusto. Y al fin y al mundo ahí se queda. Que nos sirvan otros ponches y que toquen los mariachis. Pero si es Luis. No. Por favor, toma otra. Porque esta noche es de juerga. Ay, que sabes vacilar, paíste de parranda. Por ahí. En la vida hay que gozar, porque aquel que se duerme. Es amar con todo el alma. Y ser bien correspondido. Porque cuando bien se quiere y nos juegan a la mala. No más es tiempo perdido. Ay, que suave es vacilar, paíste de parranda. Por ahí. En la vida hay que gozar, porque aquel que se duerme se queda atrás. Ay, que suave es vacilar, paíste de parranda. Por ahí. En la vida hay que gozar, porque aquel que se duerme. Take it all.
Reciba usted el más cumplido de mis saludos en este día de su cumpleaños. ¿Quién es usted? ¿Y qué significa este safari guitarrero que trae consigo? Son mariachi, señora. Pues váyase usted. Mamacita, por favor, que es amigo de Susana. No hay que juzgar por las apariencias. No me importa. ¡Qué porquería de hombre! No se preocupe, señora. Muchachos, váyanse, me esperan allá afuera. ¿No quisiera pasar a tomarse un ponchecito? Si usted me acompaña. Es que estoy esperando que anuncien mi compromiso. Con permiso. ¿Comprometida? No, soltera. Hombre, qué coincidencia. A usted precisamente andaba yo buscando. ¿A mí? Dígame un número. ¿Un número? ¿Cuál? El de su casa, por ejemplo, pero rápido, rápido. 44 bis, departamento 2. Según se entra, a la derecha. ¿Avenida Chapultepec? No, desierto de los Leones. Oh, está muy lejos. Mejor me echo un ponche. Nos vemos. Apúrate, anuncia el compromiso que el ponche se va a adriar. Sí. Felicita, ¿sabes lo que significa el dulce florilegio del anuncio que dirá tu padre? Señoras y señores, un minuto de silencio por el eterno descanso. Animal, es el compromiso de tu hija lo que tienes que anunciar. Sí, sí. Perdón, queríamos decirles a ustedes que esta noche... mis lentes. Su invitación, por favor. Ah, usted es la taquillera. ¿Eh? Es un placer para mí dar la bienvenida a esta casa a todos mis amigos. Ah, muchas gracias, señor. Es usted muy amable, muy bien educado. Te adoro. ¿Otra vez? ¿Quién es usted y qué significa esto? Mamá, mi amigo es hijo del director de tránsito. ¿Yo? Ah, sí, sí, cómo no. Este, el de las flechitas. ¡Ah! ¿El de las flechitas? El de las flechitas. ¿Quién será el de las flechitas? ¿Metí la pata? Las cuatro. Ah, adentro. Llévenme a tomar algo. ¡Ah, ponche húmedo! ¡Hola, preciosa! ¡Qué gusto de volver a verla! A ver, enséñame la casa, hombre, ¿qué? ¡Cuántas cosas sabrosas debe haber por aquí! Esto parece un guarache, pero debe ser carne, ¿no? ¡Ja! Aquí adornan con remolacha. Vaya, qué bueno que cené, porque esto parece comida para vacas. ¿Quién es usted? ¿Quién es que budín, monsieur? No es budín, hombre, es ponche. ¡Tralala! ¡Pardon! ¡Vamos! Señoras y señores, voy a abreviar la situación diciendo a ustedes esta frase que quedará grabada en nuestras almas. Papá. Que dice mamá que nos vayamos a dormir enseguida. Don Lecho, por favor. Que dice mamá que nos quedemos aquí todo el tiempo que sea preciso. ¡Música, música! De haber sabido quién eras tú, me caso con un cirquero. ¿Para dar el salto mortal? ¡Lutero! ¡Lutero, por favor! De todas maneras, no me va usted a dejar sin bailar, ¿verdad? Buenas noches, señores. Caray, pero si es don Lencho, tanto gusto en verle. Perdone, pero con usted no va la cosa. Siéntese, hombre, siéntese. Total, que no vamos a poder olvidar nuestros asuntos. Quizás mañana se decida en su favor. Ande, tómese una copa con nosotros. Bueno, pues, si no es más que uno. Las que quiera. Una canita al aire no cae mal. ¿No, Pepa? Ay, yo no sé opinar de esas cosas, don Roberto. Pero sabes hacer muchas cosas mejores, ¿no? Tú, levántate de ahí. Ahí va a sentarse un amigo. Yo soy su amigo, ¿no, don Lecho? Sí, señor, pues no faltaba más. Para eso somos caballeros. ¡Eso! A divertirnos porque la vida es dura. ¿Qué? ¿Jugamos un pocarito? Uy, hace muchos años que no juego. Además, es que no tengo con qué responder. Tiene y mucho. Ah, de una manita, ¿no? Bueno, venga. Bueno. Va para la chica de la casa, ¿eh? Va a ser mi hija.
¿Cómo la...? Ah, pero es... de lo que son... Pues yo cuando la vi a la entrada supuse que... En fin, vamos la... Pero, don Lencho, usted ha confundido a la sirvienta con la hija de la casa. Ah, pero es la sirvienta... ¿Mejor? Coincidimos. Anda, dale un lote aquí a don Lencho. Y tú das, ¿eh? 50 pesos acepto. Ahí están los míos. Las azules son de 50. Esta, ¿verdad? Muchas gracias. A ver, corta. Momento, Mexican Curios. Primero los de frac. Pichi, pichi, así no, hombre. ¿Así no qué? Pues así no se baila. Entonces, ¿cómo? Es muy fácil. Así, mira. ¡Qué bien! Caray, mamacita, ¿todavía estás despierta? ¿Y tú de dónde vienes? Del cine, fui a ver una película, todo me cate. A propósito, oye, mamá, ¿tú crees que el amor le pueda venir al mismo tiempo al hombre y a la mujer? ¿Cómo? Bueno, es decir, caray, ¿cómo se dice? Bueno, ¿tú crees que el amor sea recíproco? ¿Por qué me lo preguntas? Pues porque a un amigo mío le pasa una cosa muy curiosa. Fíjate, este muchacho nunca ha tenido novia, pero últimamente, pues, llegó a vivir una muchacha a la casa de sus padres. Y fíjate que se enamoró de ella. ¿Y? Pues que un día, la muchacha le sirvió el desayuno a mi amigo. Y fíjate que nada más por eso, él se enamoró de ella. ¿Le habrá sucedido lo mismo a ella? ¿Tú qué crees? Dios mío, la una y Susana sin llegar. ¿Sin llegar? Pues, ¿a dónde fue? A un baile con Pichi. ¿Y quién le dio permiso a esa? Digo, al Pichi. ¿Yo? ¿Pero sabes dónde están? Hace 2 horas mandé a tu padre a buscarlos. Aquí está la dirección. Acuéstate, mamacita. Yo voy por ellos. Pero no te me vayas a quedar allá. No, mamacita. ¿Me permite? ¿Qué? ¿Pestañear? Lo que quiera, don Lencho. ¿Pero qué le parece si me firma este valecito de lo que ha perdido hasta aquí? Bueno, siendo cuestión de firmar, yo le firmo a usted todo lo que usted quiera. Y luego nos vamos a jugar hasta las viejas. Es decir, a mi viejecita no me la juego. Pero nos podemos jugar la suya. La que quiera, pero firme. Sí, aquí es. Lorenzo Rodríguez Santos. Y ahora cartas, muchas cartas. Vengan cartas. Papá. ¿Qué han hecho con mi padre? No me gustan las escenas tiernas. Carta, que me den carta. No le vayas a decir a mamá que he perdido 50 mil pesos. ¿50 mil pesos? ¿50 mil pesos? Pago. ¿Y tu resto? Carta, que me den carta. Oye, ¿y tu novio? Ay, se me había olvidado. Míralo, ahí está. Venga, se lo voy a presentar. Un momento. ¿Por qué antes no me ayuda a buscar a mi novia? ¿Que está aquí en la fiesta? Claro. ¿Y cómo es ella? Ah, pues es preciosa. De ojos verdes, de nariz respingada, de boca así tonturita. Ay, cuando me habla, me gusta escucharla tan cerca, que no oigo nada. ¿Cómo? En silencio, así. La siguiente fiesta la vamos a bailar de... ¡Con permiso! Con permiso. ¡Dios mío! ¡Mire! Papá, me volaron a la novia. ¿Quién? Un señor que está ahí de smoking con faldas. ¡Vénganse, muchachos! ¡Dios mío! ¡Oiga usted!
Déjelos en paz, ¿no ve que están ocupados? Pues voy a dejarlo libre de un par de patadas. ¡Óigame! ¡Susana! ¡Le están pegando a Luis entre todos! ¡Oh, que le están pegando a mi mano! ¡Se me va a gripar! ¡Brotos! Seguirá mi canción del alma, tendrás mi eco de amor en tu recuerdo, por eso en vano te irá. Hombre, le voy a enseñar la cuenta de los camiones, ahora verá. Y si vagando tal vez a soledad ves una estrella cruzar la madrina, pero... ¿No vais a creer nada malo, mamá? No, si creída no soy, calcula si lo fuera. Susana y yo nos queremos en silencio desde hace mucho tiempo y pensábamos decirte que vamos a casarnos. Era tu cuarto. Pero si acabo de bajar de él, mamá. ¡Que te vayas, digo! Es que ya no soy un niño. Vete, Luis, haz caso a tu madre. Caray, mamá, a veces cuesta mucho obedecerla. Dame un abrazo. ¿Qué? Que me des un abrazo. No sabes la alegría que esto me da. Entonces... Oh. Lo quiero, madrina, lo quiero. Está bien. Vete a tu cuarto y no le digas a Luis lo que ha pasado entre tú y yo. Quiero hacerle sentir mi rigor. Vete. Susana. Decía, madrina. Que me dará mucho gusto llamarte hija.
Mamacita. Hijo, me asustaste. ¿Puedo hablar contigo? ¿Y ese ramo de flores? Pues, eso. Eso quería explicarte. Oye, mamá. ¿No te enojas si te digo que pienso casarme? ¿Tú? ¿Tú también? ¿Cómo tú también? No te entiendo. Nada. Que hoy es el día de las sorpresas. David y Feliz han venido a decirme que se casan. Ah, caray, qué bueno, ¿verdad? Y hace un momento supe que Luis y Susana son novios. Luis y Susana. Pero, ¿has dicho que son novios? Y dentro de poco, pues, me quedaré sola. No es que esté triste, que cada cual vaya a sentirse feliz. Bueno, háblame. ¿Quién es tu novia? ¿Qué? ¿Que quién es tu novia? Pero, ¿qué preguntas haces, mamá? ¿Tú? ¿Cómo que yo? Sí, mamá. Yo sabía lo de mis hermanos. Y por eso te compré este ramo tan bonito de flores. Para decirte que tú eres la novia más bonita del mundo y que nunca, nunca me separaré de ti. Pero, hijo. Pero, hijo. Es que no puedo hablar. Ni yo tampoco. ¡Pichi! Ni le haga. ¿Por qué? Se va a casar con Luis. No me digas. Lástima de flores. Lencho. Chonita. ¿Qué te pasa, Lencho? Todo, Chonita. Todo. ¿Todo qué? Estamos arruinados. Y arruinados por mi culpa. No. Tenía que decírtelo. ¿Y esas flores? Para ti. ¿Para mí? ¿Por qué? Para que sonrías, Lencho. No te recuerdan nada esas flores. No recuerdas hace 35 años que dos que se siguen queriendo... Chonita. ...se casaron para ser felices, sucediera lo que sucediera. Pues ha sucedido lo peor. No te desanimes. De peores hemos salido. No quiero decir que he sido engañado porque... ya estoy muy viejo para dejarme sorprender, pero... el día 15 de este mes... tengo que pagar 50,000 pesos. No les digas nada a los muchachos. Darles este ejemplo. Y a mi edad... no les digas que he muerto para ellos. Estamos desamparados, Chonita. Dame esas flores, Lencho. No estamos solos. Alguien vela por nosotros. Y esta vez no nos dejará abandonados. Engáñame otra vez y búrlate de mí, pero no me dejes. Maltrátame de nuevo, despréciame si quieres, pero no te alejes. Si
todo lo he perdido por haberte querido con tanta devoción. Hoy pierdo la vergüenza sabiendo lo que piensa el mundo de mi amor. Engáñame otra vez y búrlate de mí, pero no me dejes. Prefiero tu desprecio y mi desilusión, y que sufra por necio mi tonto corazón. ¿Está loco o tomó algo? Y todo lo he perdido por haberte querido con tanta devoción. Hoy pierdo la vergüenza sabiendo lo que piensa el mundo de mi amor. Engáñame otra vez y búrlate de mí, pero no me dejes. Prefiero tu desprecio y mi desilusión, y que sufra por necio mi tonto corazón. ¿Por qué mejor no cantas una de vaqueros? ¿Por qué no mejor te callas la boca? ¡Mamá! Se lo digo a mamá, ¿eh? Canción dedicada a la culta dama que en estos momentos se encuentra reposando y yo trabajando. Te miras, Remona, de pies a cabeza. Pareces muñeca en un aparador. Tus ojos de cielo que miran con maña. Los llevo en el alma como una canción. Muchacha bonita, prodigio de encantos, por ti mis angustias se bañan de luz. Te quiero y te adoro, de pies a cabeza, y no hay otra muñeca más linda que tú. Yo te haré un altarcito donde puedas vivir, donde puedan mis ojos verte cerca de mí, donde pueda ofrecerte mis canciones de amor, mis canciones que dicen lo que nunca te he dicho de mi negro dolor. Respetable auditorio, se encuentra entre nosotros la escultural exótica reina del carnaval de Pénjamo, Madame Pupú, a quien vamos a pedirle nos diga unas palabras. ¡Quita de aquí, igualado! ¡Ah, sí! ¡Mire que le chupo un chino! ¡Ay, ay! Yo te haré un altarcito donde puedas vivir, donde puedan mis ojos verte cerca de mí, donde pueda ofrecerte mis canciones de amor, mis canciones que dicen lo que nunca te he dicho de mi negro dolor. Chistoso. ¿Qué no oyes que tocan? ¡Ave! ¡Hora! ¡Ahí le hablan! No es conmigo, joven. Hoy es mi día de descanso, mi día. ¡Oh! ¿No oíste que abras la puerta? ¿O quieres que la abra yo? ¿Por qué no la abre ella? Para eso le pagan, ¿no? Ella puede hacer hoy lo que le dé la gana. La
culpa la tengo yo por darle confianza a estas señoras, Popó. Si hoy es su día libre, ¿por qué no se larga a pasear a la calle? Precisamente por eso, porque es mi día libre, puedo hacer lo que me dé la gana. Sepa usted que mis vacaciones son chiquitas, pero son mis vacaciones. Ándele, abrir, porque cuando yo estoy off, ustedes trabajan. Ya no discutas y ve a abrir. Ay, sí, ya llegó la loca de la casa. Ya ve, mamá, luego viene llorando diciendo que le pego. ¡Niños, cállense! ¡Cállate, los cállate! Ya voy, mamá. Es la cocinera con el desayuno. Pues que entre. Pase. Adiós, Conejo Blas. No me gusta que gasten bromas con mis órdenes. Quiero hacerlos hombres de provecho, para que el día de mañana que se casen, no digan sus esposas que son unos niños bonitos que no saben hacer nada. ¡Me lleva! ¿Quién diablos dejó el jabón en la escalera? Pero mira nomás qué manera de lavar la ropa. ¿Qué tiene de malo? ¿No te gustó? Pues ¿cómo que tiene? Casi nada, chiquitito. Ahí está, ni jabón le echaste. No, porque lo pusiste en la escalera. ¡No seas llorón! ¡Niño! ¡Ya! ¡Recojan esa ropa! ¡Y apúrense, que tenemos que arreglar los cuartos! ¡Tocan a la puerta! ¡Abre tú! Por favor. Ni tiene uno tiempo de sentirse gente de importancia. Si hubiera sabido que se iban a aguar mis vacaciones, ni me gasto en esta bata de gamuza, nilón, de lo que sea. Ya voy. ¡Agarre! ¡Ay! ¡Niños, váyanse ya! ¡Hola! ¡Pues hágase! ¡Váyanse para allá! ¡Es que mamá, que es un grosero! ¡Ay, ay, Dios mío! ¿Me vas a decir de dónde vienes, grandísimo parrandero? ¿O ahorita mismo te doy lo tuyo? Si no vengo, mamacita, ya me iba, solo que se me olvidaron mis guantes. ¿No te da vergüenza estar a estas horas vestido de camarero? ¿No se hora ya de que estuvieras trabajando? Pero, mamacita, si es que no sabes qué día es hoy. Es día del policía de tránsito. Y el jefe nos exigió que fuéramos ahora, pues así de gala. ¿Me vas a decir que con esa facha vas a dirigir el tránsito? Pues claro que sí, mamacita. Y como ya se me hizo tarde, ya me voy, ¿eh? No, espérame. Quiero ir contigo. Voy a verte trabajar. Pero mamacita, ¿qué? ¡Nada de mamacita! En estos casos tú no tienes mamacita. Espérame, voy por mi abrigo. Y ojalá sea verdad que vas a trabajar. Porque como no lo sea, prepárate, ¿eh? Dios mío. Yo puedo explicarle, mi jefe. Sabe usted que es un capricho de mi mamacita. Y ya sabe usted que no hay que contrariar a los padres. Sí, de veras. Usted me comprende, mi jefe. ¿Por qué no ha tenido usted mamacita? ¿Pero qué se ha creído usted? ¿Que soy vegetal o qué? Andy, le vámonos. Véngase conmigo. Que también el jefe de tránsito es muy caprichoso. Y no hay que contrariarlo. Ándale. ¡Hijo! Voy a acompañar al comandante que se ponga su traje de gala que se le olvidó. Ah. Vámonos. Es mi hijo. ¡Qué guapo, ¿verdad? Pasen por aquí, señores. Cada camión de nuestra empresa es un pedazo de su casa. ¿Un purito? Pasen por aquí, por favor, pasen. En el camino les daremos almuerzo. Purito, señor. Señora. Purito, señor.
¿Purito? ¿Purito, señor? Por favor. Me dispensa. Lo siento mucho, señores, pero el camión está completo. Sírvanse a esperar el otro que viene atrás. Ay, por favor, no confundir nuestros autobuses con... con otros camiones cualquiera. ¡Zócalo, zócalo de 15! ¡Zócalo, zócalo! ¿Qué pasó? ¿Boletos, boletos por aquí? ¿Quién quiere pasar? ¡Ah, el único camión árabe que existe! ¡Pasajeros a Bayrún, vámonos! Una boleada joven por aquí, grasa. ¿De cuál? Aquí, jóvenes, jóvenes, pasajeros, al camión. Vámonos todos, rápido. ¿Qué pasó? Sácalo de 15. ¿Qué pasó? Vámonos, para esa gente reapretada. ¿Qué hacemos, mi hermano? No sé, viejo. Pero de seguir las cosas así, seguro que nos quedamos sin la ruta. Oye, ¿no sería una locura si metiéramos variedad aquí? Claro que sería una locura. Pero puede que tenga razón. Y hasta televisión podemos meter en los camiones. ¿Seguro televisión? Y Luis y yo podríamos cantar. Y por si fuera poco, yo soy muy amigo de Chucho Martínez. Y... ¿De veras? De veras. Pues jálale para el garage, vámonos. ¡Vamos! Noviecito del alma, tú has
la infinita alegría de tu santo querer. Por favor, no me niegues la luz de tu mirar, pues me muero de pena si me dejas de amar. Vida, mi vidita, queridito precioso, amorcito gentil, tú me haces feliz cuando vienes a darle a mi vida el embrujo de tu frenesí. Vida, mi vidita, yo estoy loca por ti. Cuando menos lo esperaba, ya soy feliz porque Dios me lo mandó. Llegó el amor y era lo que me faltaba, aquel invierno de mi alma se acabó. Llegó el amor como linda primavera y mi jardín nuevamente floreció. Mi corazón ya no tiene la primera que tanto tiempo mi pecho lastimó. Llegó el amor, tenía que llegar, ya soy feliz y tengo que cantar. La, 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 vida tiene sorpresas y alegrías. La vida tiene también su sinsabor. Cuando se sufre se va la luz del día y el alma queda con pena y con dolor. Hay muchas cosas bonitas en el mundo que uno mismo las tiene que buscar. Yo ya encontré lo que tanto procuraba, un gran amor que jamás lo he de dejar. Llegó el amor, tenía que llegar, ya soy feliz y tengo que cantar. La, 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 llegó el amor, tenía que llegar. Nos ganaron, papá, nos ganaron. Así hasta yo tengo ganas de montarme en un quincero. Nos ganaron, ¿no? Vamos a ver si don Lencho me paga los 50 mil pesos. Hoy mismo le daremos un susto y a ver quién gana. No, Chonita, no. Perdí y hay que pagar. ¿Le sirven a usted estas acciones como pago mi deuda? Es la mitad de mi empresa. ¿Acepta? Está bueno, don Lencho. Así me gusta. Palabra es palabra. Iba a decir que en esas acciones va un pedazo de nuestra vida. ¿Pero para qué? Esas acciones son de esta mujer y mía. La otra parte es la de mis hijos. Lo sabemos todo, papá. Eso lo perdiste en el juego, ¿verdad? Sí, hijo, sí. Hice mal, pero ya está hecho. Ahora lo importante es pagar. ¡La manga! La concesión es nuestra. Estos tipos no tienen nada que hacer en esta casa. Y lo mejor que pueden hacer es irse largando de aquí. Este es un vale por 50 mil pesos firmado por don Lencho. Y si no me lo pagan a las buenas, embargaré a las malas. Y no por lo que me deben, sino por más. ¿Cómo dice? Espérate, Antonio. Toño. Lo importante es que en ese papel va mi firma y ahí declaro que debo ese dinero. Un momento. Vamos a ser parejos.
Usted ganó esas acciones en el juego, ¿no? Déjalo, Luis. Le juego las acciones de mis hermanos contra la de mis padres. No, Luis, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿A la carta mayor? Si se han de ir las acciones de esta casa, que se vayan todas de una vez. ¿Tú qué dices, Toño? Por mí juega. Usted dice, a la carta mayor, usted gana, se lleva todas las acciones. Gano yo, se quedan aquí. Juega. Ya van. Pichi, tráete las acciones. Usted, véngase para acá. Un momento. Si estas se van a jugar... Por favor, muchachos, dejen las cosas como están. Deja que los muchachos hagan lo que quieran. Siéntese, siéntese. Gracias. Ahora échaselas. Las vamos a jugar a la carta mayor, ¿eh? Naturalmente. La de abajo es rey. Aquí están las acciones. Da acá las nuestras. Ahí están las otras. Todas completitas. El que gane, se lo lleva todo. Claro, hombre, pues claro. Con eso quedamos. Muy bien. Un momentito. No crea que es desconfianza. Como el que gane se lo lleva todo, aquí falta el vale de papá. Sí, hombre, sí. Ahí está el vale. Ahora sí, jale. Esta. Bueno. Espérate, Luis, no jales tú. Que jale una mano inocente. ¿Una mano inocente? ¿Pero quién? ¿Cómo quién? Mamá. Ándale, oye, mamá. De veras. Ándele, viejita, jálele. Ándele, ¿qué, sí, mamá? Ándele, por favor. Claro, si usted no tiene inconveniente. No, de ninguna manera. Con fe, jefa. Como cuando agarra la vara. Ahora, mamá, jale. Sin miedo, mamá. Ándele, mi viejita. Con fe. Familia. Aquí no falta nada. Aquí sobra algo. A volar con este. ¡Vámonos! 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 ¡A volar! ¿Qué les parece, muchachas? ¡Qué bueno! ¡Qué suerte! Mira, 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 ¿cómo suerte? ¿Al saber le llaman suerte? Esta baraja hay que guardarla. Esta baraja nos ha traído otra vez la felicidad. Sí, viejita, sí. ¿Esto qué es? Ah, yo no sé nada. ¡Luis! ¿Qué, mamá? ¿Qué clase de barajas son estas? ¿Cuál baraja? ¿Cómo cuál baraja? Todas las cartas son ases. ¿Ases? Pues debe ser un milagro. ¿Milagritos a mí? ¡Esto es un engaño! ¡Y yo no lo tolero en mi casa! ¿Pero cómo? ¡A rezar! ¡A la señora, por favor! ¿Y ustedes? ¡Pero madrina! ¡A rezar! Pero mamacita, si a mí me la regalaron... ¡No me importa! ¡A rezar! ¿Esto es qué creían? ¡Y qué suerte, mi mamá, eh! ¡Mira! ¿Y ustedes de qué se ríen? No, de nada, mamá, nada. Vénganse para acá. ¿Para qué? ¿Para qué, mamá? ¿Para qué vamos, mamá? ¡Vénganse, niños! Si no quieren que los traiga palos. Pero mamá, ¿qué hiciste? No vais a pegar, ¿no ves que ando de uniforme? ¡Silencio! Tú primero. Ahora tú primero. Sé que es muy macho, órate. Ándese. Pero mamacita, ¿qué culpa tenemos nosotros? ¡Vamos, vamos! ¡Arrodíguense! ¡Pero si yo ya crecí! Igualitos a mí. Igualitos a ti, por eso salieron tan sinvergüenza. ¡Ándele a rezar usted también! Ya voy. ¿Y usted qué hace ahí? ¡Arrodíguese! Vamos a ver. A la una, a las dos, a las tres. ¡Mamá, mamá, ra, ra, ra! ¡Mamita, hombre! ¿Qué? ¡Dios te salve, María! ¡Bendita sea María!